Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar es este hilo crochet. Es de la marca Omega. Este hilo es del número 10. Cada bola o madeja contiene 30 gramos y es 100% de algodón. Voy a utilizar un crochet o un gancho del número 1.25 milímetros. Empezamos. Vamos a empezar aquí con un nudo corredizo. Y vamos a tejer aquí 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Regresamos a la primera. Y vamos a hacer un punto deslizado. Continuamos aquí con una, dos, tres cadenas y adentro de aquí de nuestro círculo vamos a ir tejiendo varetas. Sería aquí una vareta, dos varetas, tres varetas. Así vamos a ir tejiendo varetas. En total vamos a tejer 15 varetas. Cerramos aquí después de que tejimos las 15 cadenas, perdón, varetas con un punto deslizado. Vuelta número 2, vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y vamos a tejer en la siguiente vareta una doble vareta. Una, dos, tres cadenas de separación y en la siguiente vareta tejemos una doble vareta y volvemos a tejer otra vez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perdón, tres cadenas. Son tres, no son siete. Tres cadenas y en la siguiente vareta una doble vareta. Así vamos a ir tejiendo alrededor una vareta con tres cadenas de separación. Una vareta con tres cadenas de separación en cada vareta. Terminamos aquí la vuelta con una, dos, tres cadenas y vamos a contar aquí una, dos, tres y en la cuarta cadena vamos a tejer un punto deslizado. Así es como cerramos la vuelta número 2. En total nos tienen que salir de estas casitas 16 casitas. Vuelta número 3, subimos con 1, 2, 3 cadenas y adentro de la primer casita vamos a tejer 1, 2, 3 varetas y una vareta más. Aquí donde tejimos la doble vareta. Volvemos a repetir otra vez, saltamos a la siguiente casita y vamos a tejer una, dos, tres varetas y en la doble vareta tejemos una doble vareta. Volvemos a repetir otra vez, en la siguiente casita vamos a tejer una, dos, tres varetas. Y en la doble vareta vamos a tejer una vareta. Así vamos a terminar tejiendo alrededor. Cerramos aquí la vuelta número 3 con contamos 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 3. Vuelta número 4 vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y aquí vamos a pasar una vareta y en la siguiente vamos a tejer una vareta. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y pasamos una vareta y en la siguiente vamos a tejer una vareta. Volvemos a repetir otra vez, 3 cadenas. Pasamos una vareta y en la siguiente vamos a tejer una vareta. Una, dos, tres cadenas.
pasamos una vareta y en la siguiente vamos a tejer una vareta. Así vamos a continuar alrededor. En total vamos a tener 32 casitas de estas. Ya que terminamos de tejer aquí las 32 casitas, cerramos la vuelta número 4 con 1, 2, 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar. Ahora, aquí vamos a tejer en las cadenitas 1 y 2 puntos deslizados. Esta sería ya la vuelta número 4. Subimos con la vuelta número 5. Subimos con 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a tejer aquí en esta casita una vareta. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas, saltamos a la siguiente casita, una vareta. Repetimos otra vez, 1, 2, 3 cadenas, saltamos a la siguiente casita y una vareta. Así vamos a continuar tejiendo y en total nos tienen que salir igual 32 casitas. Cerramos aquí la vuelta número 5 con 3 cadenas y vamos a contar aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 5. Vuelta número 6, subimos con 1, 2, 3 cadenas y aquí adentro de la casita vamos a tejer una vareta. Continuamos con 2 cadenas de separación y adentro de nuestra casita, aquí mismo vamos a tejer 2 varetas. Continuamos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a brincar aquí. Pasamos un cuadrito y en el siguiente vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2. 1, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1 y 2 varetas. 1, 2, 3 cadenas de separación, brincamos un cuadrito y en el siguiente volvemos a tejer aquí nuestro grupo de 2 varetas, 2 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 2 varetas. Así vamos a continuar tejiendo alrededor. Terminamos aquí la vuelta número 6 con 1, 2, 3 cadenas y contamos 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado. En total nos salieron de estos motivos, serían 16 los que nos salieron alrededor. Vuelta número 7, subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en la siguiente vareta vamos a tejer una doble vareta sin cerrar. En la siguiente vareta vamos a tejer una doble vareta sin cerrar. En la siguiente vareta vamos a tejer una doble vareta sin cerrar. Nos quedan 4 puntos y cerramos todos los puntos más una cadena. Continuamos aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena vamos a tejer un punto deslizado que viene siendo un punto picot. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y brincamos al siguiente motivo para tejer en la primer vareta una doble vareta sin cerrar. En la segunda vareta vamos a tejer una doble vareta sin cerrar. En la tercera vareta vamos a tejer aquí una doble vareta sin cerrar.
Y en la siguiente vareta vamos a tejer otra doble vareta sin cerrar. Aquí nos quedaron 5 puntos. Cerramos más una cadenita. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas y vamos a contar aquí. Una, dos, tres, cuatro y en la quinta cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Continuamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas y volvemos a tejer lo mismo que aquí, en esta parte de aquí. Así vamos a continuar tejiendo alrededor hasta llegar aquí. Terminamos la vuelta aquí con 7 cadenas y en la primer cadena aquí vamos a tejer un punto deslizado, una cadena y aquí vamos a cortar nuestro hilo. Así es como nos queda ya nuestro primer granny. Y ahora vamos a hacer la unión. Aquí yo ya tengo avanzado el otro, nuestro granny. Tenemos que dejar aquí una, dos y en la aquí en la tercera vamos a tejer el motivo. Aquí fueron dos varetas, cuatro varetas sin cerrar, después cerramos y vamos a continuar aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Entonces vamos a agarrar aquí, vamos a trabajar este, este y este. Tomamos aquí en el punto picot y vamos a tejer un punto deslizado. Una, dos cadenas. Y vamos a contar aquí una y en la segunda cadena vamos a tejer un punto deslizado. Continuamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas y vamos a brincar aquí para hacer nuestro grupo de cuatro dobles varetas sin cerrar. Aquí sería una, dos, tres y cuatro. Cerramos, tejemos una cadena. Aquí está. Otra vez volvemos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cadenas y en el siguiente punto picot tejemos un punto deslizado. Una, dos cadenas y contamos aquí. Una, dos cadenas. Y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Continuamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Y volvemos a tejer aquí nuestro grupo de cuatro dobles varetas serían dos, tres y cuatro. Cerramos una cadena y volvemos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y vamos a tomar el siguiente punto picot. Y tejemos aquí un punto deslizado, dos cadenas y vamos a tejer aquí en la segunda cadena un punto deslizado y terminamos aquí la vuelta con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas y brincamos aquí en la primera cadena para tejer aquí un punto deslizado.
tejemos aquí un punto deslizado, una cadena, y aquí cortamos ya nuestro hilo y ya terminamos nuestra unión. Y así es como nos va a quedar ya nuestro granny terminado. Miren qué bonito está. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.